Hola, hola, bienvenido. ¿Cómo está la política? Hoy tenemos un invitado. Antes de un gran amigo, una persona que estimo mucho. Pero quiero presentarles primero al conductor de lujo, al gurú del siglo XXI, al galán, al encantador de grillos. Él es Fernando Villarreal. ¿Cómo estás, hermano? Tallano, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué ha habido? Muy bien, oye, pues sigues ahí de plazo. No más lo que es. Oye, mucha chirinola, ¿no? Como este, siempre estos esos amaneceres políticos. Siempre hay temas. Siempre hay temas, pero bueno, este día. Juárez, va de candidato, ¿cómo se llama? Andrés Manuel. No. Cruz Pérez Cuellar, el senador Cruz Pérez Cuellar. Y se está para Chihuahua hoy también. Se está para Chihuahua ahorita a las 3 de la tarde, hay que estar al pendientes, porque hay mucho tema que tocar, ¿no? ¿Quién va para Chihuahua? Yo creo que... El licenciado Marco Ángel está arriba en el sondeo. Pues bueno, para qué nos adelantamos, hay que esperar ahorita el último. Ya habíamos comentado, con todo respeto a los demás suspirantes, sí, que no iba a pasar de dos sopas. O sea, digo, opinión personal de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. O Marco Quesada o Carlos Borruel. Tú uh-huh. sigues pensando eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Y ese sondeo que nos platicas, sale un poquito más favorecido Marco Quesada. Pero bueno, Borruel es de los que dicen. Como el dicho del béisbol, hasta que no caiga el esto último. Esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente, sí. Y nos lo dejó muy, muy en claro con el tema de, bueno, con su campaña contra Alejandro Cano. Oye, ¿cuántas veces no te pasaba que te acostabas siendo y amaneces no siendo? Exacto. Hay un viejo dicho de tu tío y padrino, el Coco Reyes Castro, el ¿no? Coco Reyes. El padrino de Marat. El padrino de Marat. El de la operación ballena. Ballena de ballena. No, iba a decir ballesa. Barcelona. La operación Barcelona. Híjolo. Oye, platica de Juárez, güey. Oye, ¿cómo la ves con el pelo en pecho, hermano? No te traen muy... Hombre, qué atenciones que donde traen. Oye, muy bien por Juárez. Muy bien por Juárez. Muy buenos amigos los aspirantes. Bueno, tomaron la decisión y yo creo que los números avalaron a Cruz Pérez Cuellar, el senador, con una trayectoria muy buena. Pues el juarense, una trayectoria muy buena, mucha fortaleza en Ciudad Juárez. Beneficiado yo creo que sería Morena. ¿Y por qué? Pues también es un buen candidato para la presidencia municipal. Hay que ver más el tema aquí en Chihuahua. Este proceso electoral me ha parecido atípico en muchas cuestiones. Muy interesante, con mucho saborcito, con mucho picante. Pero voy a hablar de una de las ironías, por así decirlo, de este proceso. Fíjate nada más cómo hace unos pocos meses veíamos a Javier González Mocken para la alcaldía por Morena, apoyando el proyecto de Cruz Pérez Cuellar para la gubernatura del estado. Y ahora resulta que cambia las reglas como el Big Brother y se van a enfrentar. Y contrincantes ahora, ¿no? Contrincantes. Contrincantes ahora. Pues bueno, pues es que, como dices tú, el Big Brother, las reglas cambian. Son nuevos contrincantes, nuevas aspiraciones, nuevos intereses. Pues bueno, pero ya hay candidato en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Yo creo que muy importante definir Chihuahua. Yo creo que a Morena le interesa más definir quién sería su abanderado en Chihuahua, porque pues aquí está el bastión panista. Creo que también ya en estos días también definirán Cuauhtémoc, Ojinaga y bueno, algunos de los municipios Parral y los municipios aledaños. Hoy a las 3, se supone. Hoy a las 3. Hoy a las 3 p.m. En el partido. Sale humo blanco para Morena en Chihuahua Capital. Hay que estar atento. Ya salió, si alguien se acaba de conectar con nosotros. ¿Tú quién ves? Repito, ya salió en Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar y hoy a las 3 p.m. ¿Tú quién ves? Chihuahua. Para Chihuahua. Uh-huh. Yo también creo en algo muy personal. Yo también creo que como dices tú, Marco Quesada se va, le van a levantar la mano. Pero bueno, o sea, es uh-huh. una cuestión impredecible. ¿Por qué no le marcan a Andrés Manuel? Márcale a Andrés Manuel para confirmar si a las 3 lo destapamos o a qué hora. No, yo creo que... ¿A qué hora te gusta, güey? Pues yo creo que a las 3 sería bien, ¿no? Sí, a las 3. Avísale, porfa, ¿no, Andrés Manuel? Está bien. Ahí nos enlazas. Entonces, oye, y luego mañana nuestro invitado nos va a ir a platicar ahorita que mañana también se define lo de Movimiento... Lo de su partido. Lo de su partido, lo de Movimiento Ciudadano, y aquí vamos a tener tema con que hay que chacotearnos. Dicen las malas lenguas, hablando de nuestro invitado Alan Falomir, que él va a ser candidato a la presidencia municipal y su secretario de ayuntamiento va a ser Gerardo Fernández Noroña. ¿Será? Oye. ¿Cómo la ves? Pues muy buen secretario también. Casi me ahogo a la chingada. Oye, pues muy, muy, muy... Oye, buenos agarrones que se dan. Oye, pero quien viera
con todo respeto al, a, digo, es un apodo que le gusta, ¿no? Entonces, luego, no acostumbro usar apodos, pero le gusta. Con todo respeto para el cabrito, yo creo que ni él mismo se esperaba al principio, le vamos a preguntar, que Fernando Noroña se enganchara tanto con él. Ajá. Dimes y diretes, y ahora ya es más famoso que de los diputados más famosos, yo creo, ¿no? Fíjate, y tiene mucha trayectoria. Oye, esos enfrentamientos de buen nivel cuando se enfrentaba a García Luna, a Lozano, todo ese de gabinete de Felipe Calderón. Y bueno, pues ahora tú por tú con un paisano, una persona que estimamos y que es, pues como el cabrito, pues güey, habla bien de él, ¿no? Aquí bien ver el funcionamiento del debate en tribuna. Claro, claro, en tribuna. Eso sobre todo, fíjate, que los debates en tribuna son sabrosos y da gusto siempre ver paisanos, independientemente del partido, tomando tribuna y apoyándose de ella. ¿Cómo ves con el tema cambiándote, volviendo al mismo tema de Ciudad Juárez? ¿Será para que pongan números, focos amarillos, el PAN con la designación de Cruz? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Morena debe estar contento por esta decisión, porque a fin de cuentas se fortalece la marca Morena, independientemente de los rumores que haya de que si Cruz y Juan Carlos no se lleven bien o de que si... Oye, pues ahorita dio las declaraciones Juan Cruz diciendo que se unía al proyecto Carlos, en una sola línea vertebral, trabajar en equipo... Que no nomás, yo lo siento, esas palabras, no nomás del dicho al hecho, sino que también en la realidad. No, porque les conviene a los dos, les conviene a los dos. Claro. Entonces, independientemente de cómo haya sido el proceso para la elección del candidato a gobernador, la marca Morena se fortalece. Uh-huh. Y de por sí ya lo habíamos comentado, en sondeos durante todo un año, año y medio, en Ciudad Juárez salía Morena arriba, Movimiento Independiente liderado por Armando Cavada y quien él pusiera de candidato, ¿va? Uh-huh. En segundo. Entonces, cuando Armando Cavada se registra por Morena, se hace una fusión y se fortalece Morena, la alianza, pues, de facto, Morena e Independiente. Uh-huh. Ahora, que nada más y nada menos el candidato de esa fuerza fáctica entre Morena e Independiente es Cruz Pérez Cuellar, quien estuvo encabezando todas las encuestas para ser gobernador incluso, y ahora que va a ser al candidato alcalde, pues yo creo que el PAN sí debe de prender alarmas. Pues no alarmas, ¿verdad? Pero tiene que poner atención de ver qué carajos va a ser en Ciudad Juárez. Sí, porque sí, la verdad que sí se nutrieron mucho con el acompañamiento, ¿no? Y el abanderamiento de González Moquen, una finísima persona. Fue muy buen candidato, fue buen presidente municipal cuando estuvo en la administración. Y bueno, pues es un buen personaje académico y yo creo que... Fue un buen tiro al blanco al llevarse a Moquen al PAN. Yo creo que ahí los panistas se sintieron muy protegidos con el tema, porque era lo que más les preocupaba en el Estado. No es un bastión difícil para el PAN en Ciudad Juárez. Pero yo siento que con la designación de él, de Cruz Pérez Cuellar para Morena, se fortalece totalmente Morena. Estoy de acuerdo. Ahora, Chihuahua. Bueno, antes de continuar, vámonos a un corte. Aquí nos está marcando la producción. Y luego viene con chamarra el Necaxa. Ya ni chingas, güey, neta. O sea... No te cansas de avergonzarnos, de veras. Oye, vámonos a un corte, ¿te parece? Sí, continúa. Sí, ¡no le cambies! No, ahorita regresamos, estamos en el punto de la política. Ya regresamos. Pues ya estamos de nuevo aquí en el programa El Punto G de la Política con el encantador de grillos, Fernando Villarreal. Oye, ¿sabes qué? Antes de continuar con las chirinolas políticas, déjenme comentar algo porque me llegaron, Fernando, déjame te platico, me llegaron algunas quejas
algunas madres y padres de familia están indignados, y los mismos estudiantes, porque me enteré de algo. ¿Tú conoces a un tal Eric Valles? Me suena. Eric Valles, yo no lo conozco, pero me están comentando que es el secretario académico de la Facultad de Derecho de la UACH. Y van 4 o 5 personas que me dicen... ¿Y era de nuestra generación o algo o qué? No, la verdad no. No, no. Pero me están diciendo que no les reciben el pago, no les reciben inscripción. Fíjate, te platico el tema, así estuvo, para que lo sepan los que nos están siguiendo. Sale una publicación, entre varias, ¿verdad?, respecto a las inscripciones en la Facultad de Derecho, y dice que el 7 de febrero es la fecha, vamos a decir, límite, pues, para pagar e inscribirse en la Facultad de Derecho. Uh-huh. Resulta que fue un error, no sé si de la Facultad o de la UACH, era antes. Perdón, entonces cuando llegan algunos alumnos, que te digo que van 4 o 5 que me entero, a pagar el 7 de febrero, les niegan el pago, no se lo reciben, que porque ya están extemporáneos. Pero no solo no reciben el pago, sino que aparte les niegan la inscripción. Uh-huh. O sea, están en el limbo, por así decirlo. No están formalmente inscritos en la Facultad de Derecho por un error de la UACH. Uh-huh. Y bueno, pues no les recibieron el pago. O sea, no es que no quieran pagar, es que no les recibieron el pago. Bueno, ¿y el director, parece, Luis Rivera? No, pues ya hablaron. Una de las madres de familia por ahí me comentó que ya habló con Luis Rivera. No le pudo resolver, desgraciadamente. Y hablaron con Juan Pablo Martínez, creo que es el secretario del rector. Ajá. Desgraciadamente no los pudieron resolver. Y según me platican que el famoso Eric Valles, el secretario académico, se portó grosero, soberbio. Es lamentable. Entonces, me parece muy lamentable porque volvemos de lo mismo, de la facultad. Es una institución muy noble, es un tema muy noble, pues. Y es una garantía individual, bueno, puedes negarle el derecho a la educación a alguien y por un tema de una inscripción. Claro. Oye, pero yo tengo, cuando nosotros nos inscribíamos, hacíamos el pago para las cajas únicas. Y era más bien por el tema de rectoría, no tanto por la facultad, o en este caso sí es por la facultad. Fíjate que no sé, porque yo nunca me inscribí, si acabé, yo creo que tengo primaria trunca, güey, no me acuerdo. Sí. Pero terminaste en la federal nomás de secundaria, ¿no? Sí, secundaria. Las abejitas. Eras abejitas, pero no. Eras abejita, pero saliste abejorro, ¿no? Pistachón zigzag a tus órdenes. Oye, pues sí, veríamos desde el pistachón de la noticia. Oye, el cuerpo ya lo tiene. Pero me parece, bueno, solo quería comentarlo para que la ciudadanía lo sepa. Que viene, me parece indignante. De lujo, güey. Y no lo acompañas con cerveza, cara. No, con soda, te ves hasta hipócrita. ¿No te gusta el brandy o qué? El presidente. Ahora que están de moda las designaciones para presidentes, pues. Oye, sí, volvemos al tema. A ver, hoy, en una hora más, ya nos confirmaron ahí en la producción que le hablaron a Mario Delgado allá. Ya hablaste a tu madrina también, Olga Sánchez. A Olga Sánchez. Olguita, le digo yo. Olguita. Se destapa a las 3 de la tarde el candidato por Morena para la Chihuahua capital. Y nos cuenta nuestro invitado, nomás que no quiero adelantarlo, que mañana Movimiento Ciudadano. ¿Eh? Así es, bueno, que ahorita vamos a platicar con él. Y luego, pues aquí estuvo nuestro invitado Marco Adán Quesada la semana pasada, el de Muchachos y Muchachas. Vamos a ver si sale avante. Que ya, ¿no? que ya está en el cuadrilátero. Sí, en el segundo round. en los rounds de estudio, ya, tirando el óxido. Vamos a preguntarle a ver qué round va, ¿verdad? Y a ver cómo le va. Oye, pues a las 3 de la tarde nos enlazan, por favor, vía telefónica con... Uh-huh. Todavía vamos a estar aquí a las 3 de la Oye, tarde, a ver, ¿no? ¿Qué mensajes hoy tienes? Es de 1 a 5. ¿Qué mensajes tienes? ¿Quién te ha mandado a saludar? A ver, manda a saludar. ¿Tu madrina? Fernández Noroña, manda a saludar al cabrito. Al cabrito. Que lo quiere poner a la vuelta y vuelta, dice. Sí. Dante Delgado, muchos saludos al invitado, que lo quiere mucho, que ya te está esperando. ¿Qué cuenta te deposita para la campaña? Oye, Miguel Vallejo será el operador acá político. Operador estrella. Operador estrella, okay. Oye, Miguel Vallejo, ¿cuándo lo conocimos? Amigo. ¿Te acuerdas? En el grupo Evolución. Sí, cuando andábamos en la campaña de Marta Laguet para presidenta municipal, él estaba en el verde. Y era regidor, por cierto, era regidor. ¿Fue regidor? Era regidor, Miguel Vallejo. Pero no en el... ¿Y sabes quién está en el grupo de con Miguel Vallejo? Brenda Ríos. Brenda Ríos, flamante candidata. Acuérdate que no traían unas playeras así como cremitas en la campaña, ¿te acuerdas? Oye, en 2004. Pues, de hecho, esa vez, gracias a Brenda Ríos y a Miguel Vallejo, que estaban en el verde, creo que conocimos a... ¿Cómo se llamaba el que estuvo en el deporte, en CONADE? Bernardo. Bernardo de la Garza, sí, cierto. Que fue candidato del Verde, ¿verdad? La presidenta de la República. Fue precandidato a presidente de la República,
cuando vino aquí a Chihuahua, sí. Y vino con nosotros, con el grupo Evolución. Sí. Cuando antes que éramos grillos. Ahorita sí, ya se nos quitó. Ya se nos quitó. Cuando se daba poquito en tus tareas juveniles, ¿no? Oye, y ahora que tomas el tema de Brenda Ríos, qué interesante. Otra mujer como candidata al gobierno. Buena amiga, y yo creo que con bastante experiencia, legisladora, exfuncionaria federal. Yo creo que, y luego pues siempre representando muy bien el Partido Verde, ¿no? No, y lo que me da gusto es que es una mujer candidata a gobernadora que no necesitan pararse para la campaña, ¿eh? No. No, nada más la del PAN. No, la madrina. No, la madrina de Juan Enrique, güey. Sí. Como le dijiste de Margarita Zavala, sí, pues se emocionó. Oye, no, ya es que dice que hasta el cuarto de guerra está. Ah, War Room. El War Room. Sí, sí. Que lo administra, ¿eh? Vámonos. Saludos a Juan Enrique. Oye, pero que le mandan euros de Barcelona, ¿no? Le manda. Lucha Castro. Lucha Castro. No. Ya es que en todos lados está, es el financiero, ¿verdad? Oye, ni hablamos de ese tema, por cierto, no. ya se nos va a acabar este segundo bloque. Oye, por cierto, rápido, yo creo que también para mañana pasado estará el tema en Cuauhtémoc para elegir los candidatos de Morena. De Morena. Que ahí se registró una regidora, también mujer, maestra Ruth, y está Lupita Pérez. Lupita Pérez es Es diputada federal, exfuncionaria federal. Secretaria general de un partido. Exsecretaria general, y luego también acuérdate que trabajó en el Congreso del Estado. En el Congreso. Es toda una, pues no me gusta usar la palabra institución, ¿verdad? Ya eso no, pero digamos, es toda una figura pública muy querida, muy reconocida en Cuauhtémoc, Lupita Pérez. Y yo creo que si Morena, otra vez, volvemos, opinión personal, yo creo que si Morena la vale, le levanta la mano, sería también un acierto. Muy buen cuadro, ¿no? Yo creo que sería un acierto para Morena. ¿Y querida en Cuauhtémoc? Ya mira, trae su ruta a 25. Cuauhtémoc ya demostró que hay obradorismo. Uh-huh. Pero luego, después del lamentable y desafortunado accidente de Carlos Tena, entra el suplente, el doctor. Uh-huh. Y luego el doctor se nos cambia de playera, de sí. Cachucha. Entonces ahí Morena tiene que tener cuidado en la decisión que toma, porque sí hay obradorismo, sí hay morenismo, pero pues tienen que apapacharlo. El secretario del ayuntamiento se fue de candidato, ahora es el candidato por el PRI en Cuauhtémoc, Panchito. Panchito. Entonces, a ver cómo se pone. Morena tiene que tomar una buena decisión ahí, porque se puede, si no se le apapacha, si no se le cuida, si no se le da seguimiento al morenismo en la ciudad de las tres culturas, se pueden meter en un entuerto por los diferentes movimientos en el ajedrez político, uh-huh. ¿No crees? Oye, vámonos al corte, ¿no? Porque ya está aquí nuestro invitado. ¿Otra vez? Y una vez para empezar la grilla de veras, ¿no? Y es que nomás quieren estar yendo a comerciales, pues. Sí, pues es que. Y yo no he facturado nada, ¿eh? O sea, ahí se queda la producción. Pues acá son los que mandan. Sí, hijo de la chica. Bueno, vámonos a un corte porque se está poniendo el saco, se está poniendo loción, se está poniendo gel en el cabello nuestro flamante invitado. Vamos a ver si lo podemos poner a la vuelta y vuelta al famoso cabrito de Noroña. No se vaya, regresamos. Estamos en el punto G de la política. Vente, hermano. We'll be right back.
Pues sí, efectivamente ya lo encontró. Está usted en el punto G de la política. Gracias por acompañarnos todavía. Y bueno, vamos a presentamos yo creo que el invitadazo, ¿no? Producción. Oye, ya está temblando, ¿verdad? ¿Ya es la época del temblador o qué? A la vuelta y vuelta. El cabrito Alan Falomir, mi estimado diputado federal. Es un gustazo que estés con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Toño. Mi querido Alan. Fernando, pues, buenos amigos. Ya de hace tiempo, pues encantado la vida estar aquí con ustedes y felicitarlos, porque han arrancado con el pie derecho. En el punto G de la carrera. No. Es una en Morena. En el pie, con el pie izquierdo. ¿Cómo andas, Alan? Platícanos. Pues bien, muy activo, cabrón. Bueno, ahorita estamos en época de definiciones y pues por supuesto que seguimos activos, seguimos fuertes. Obviamente también estamos emparejados con el tema del último periodo ordinario de sesiones, que acabará ahora el día último del mes de abril. Y bueno, pues seguimos impulsando algunas iniciativas que tienen aún en la congeladora. Hemos avanzado, soy hasta ahorita el único diputado federal de Chihuahua que ya le aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados por unanimidad dos reformas constitucionales, o en este caso, bueno, felicidades. O en mi caso, reformas al Código Penal Federal. Falta que las apruebe el Senado, pero ya fueron por unanimidad. Entonces, seguimos trabajando, traemos ahí algunos pendientes y pues estamos fuertes. Muy bien, márcale a Ricardo Monreal, ¿no? Para que no detengan aquí las iniciativas de mi diputado. Oye, cabrón. Tiene la mayoría. Platícale, por favor, a nuestra audiencia. Platícale, por favor, a nuestra audiencia tu proyecto ahora. Ya sabemos, y más adelante abundamos en tu excelente labor como legislador. Gracias. Pero platica ahora, porque pues los que nos oyen son puros grillos. O sea, les encanta la tenebra. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Te registraste para algo? Sí, bueno, yo me registré como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Chihuahua. Lo hice en el mes de enero, conforme lo marca los estatutos internos de Movimiento Ciudadano y también, por supuesto, los órganos electorales, tanto el OPLE local como el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, cumplimos nosotros con nuestro periodo de precampaña que terminó el día último del mes de enero. Estamos en febrero y marzo con el periodo de intercampañas, aunque ya la semana que entra serán los registros a partir del lunes de todos los partidos a todos los cargos de elección popular aquí en Chihuahua a partir del 8 al 14 de marzo. Y bueno, pues la fecha es del 8 al 14 de marzo. Sí, los registros para, ante el INE, en este caso por las... ser local. Sí, las diputaciones locales, por las ayuntamientos, sindicaturas, regidurías y demás, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando seguramente el día de mañana, pues saldrá a luz saldrá el humo blanco de la decisión en el Comité Ejecutivo Nacional de la validación de la candidatura a la presidencia municipal. Y bueno, pues nosotros seguimos contentos, fuertes y en Y se te proyecto. Nota, siempre he sido una persona muy entregada, muy muy echada para adelante, me lo recuerdo muy bien, nos tocó trabajar juntos de la mano en la administración 2013-2016 cuando eras regidor y obviamente desde antes ya tenía el gusto de conocerte y creo que siempre ha sido un rostro clave para Movimiento Ciudadano, les tocó trabajarlo mucho, les tocó formarlo, les tocó encabezarlo, transformarlo y llevarlo a cabo pues, durante varios procesos electorales. ¿Se siente ahorita secuestrado el partido Movimiento Ciudadano? Más por todos esos rostros que a usted les tocó, pues, lógicamente, por muchísimos años, como ha pasado en varios partidos, pero ¿se siente ahorita secuestrado el partido? Pues mira, yo no lo diría de esa manera, no lo definiría así. Nosotros nos tocó una etapa de un crecimiento importante de Movimiento Ciudadano. Claro, ustedes saben, pues de 6-7 años a la fecha, la verdad es que ha crecido de una manera muy importante en Chihuahua y en varias partes del país, ¿no? Mucha juventud, talentos por ahí, algunos polémicos, como el caso de Nuevo León, ¿no? Que por ahí Samuel, Luis Donaldo, etcétera. Pero la verdad es que creo que sí se ha juntado o se han unido en esfuerzos muchos talentos de gente joven, de gente de la sociedad civil, y ha hecho crecer este movimiento como otra opción viable realmente, porque hay algunos partidos políticos que a pesar de tener registro, pues no les ves tú la capacidad realmente de poder ganar elecciones de mayoría, los ves lejanos todavía porque no han tenido esa empatía con los ciudadanos y que simplemente trabajan para lograr sus registros, ¿no? Hay varios de ellos, digo, no vale la pena mencionar en estos momentos cuáles, pero en el caso de Movimiento Ciudadano no ha sido así, al contrario, ha sido muy abierto y por eso, bueno, se han sumado liderazgos nuevos, liderazgos distintos, liderazgos también, pues que son polémicos, algunos de ellos y algunas, y la verdad es que eso es benéfico para Movimiento Ciudadano. Claro. Yo la verdad me siento muy contento en mi partido, en mi movimiento, soy diputado federal desde el 2018 de Movimiento Ciudadano, fui el primer regidor en la capital, como bien lo mencionas, Fernando, en el 2013,
cuando inicié pues mi pues ya no tan corta carrera política, ahí Fernando era el director de Atención Ciudadana, y la verdad es que bueno, pues tuvimos mucha relación ahí en el trabajo. Hicimos un buen trabajo en equipo. Me ayudó mucho para poderle llevar muchos beneficios a gente de las colonias, sobre todo a la gente que... Oye, Fernando, yo creo, que es innegable, yo creo que es innegable la ola tan grande que ha tenido Movimiento Ciudadano. Muy grande. Y yo creo que es digno de reconocer en Alan, uno de los precursores y de los que han colaborado para que crezca en Chihuahua. Si me permites, antes, Fernando, perdón, vamos a mandarle unos saludos. Javi Torres, saludos, señores, les mando un abrazo. Ana Delgado, saludos, guapos, pero sobre todo muchas bendiciones. Lo guapo yo creo que era por ustedes, ¿no? ¿Será? ¿Será? Gabriela Ordóñez, saludos, les mando un fuerte abrazo. Edgar Torres, saludos, compadre y afer. Carpe diem, dice el Chino Torres. Saludos a mi Chino. Adriana Ruiz, Ave María Purísima. Adriana Ruiz, yo creo que ustedes la ubican por ser una excelente periodista, pero aparte, porque es la que siempre sacaba el sushi en el programa de Juan Enrique López, ¿verdad? En Kabuki. José Francisco Cortina, saludos. ¿Ahora qué póster vas a dar? Carlos Alvidres, el Bola, saludos, mi Toño, y que sigan los éxitos. Juan Carlos Diego, Azteca de Oro, Lick Piñón. Fíjate que ahora fue Torrecitos, pero no podíamos decir marcas. Marta Gómez, saludos, qué bárbaros, qué buen equipo hacen. Aquí tengo, bueno, son más. Ahorita continuamos saludando gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y entiendo que no se vayan porque pues con este invitado yo creo que genera un excelente interés por escucharlo. Fernando, ¿te fijaste que dijo exactamente cuándo se registró? Sí. ¿Por qué habré sido tan enfático, Alan? ¿Habrá alguien que no se haya registrado a tiempo de sus compañeros? No, pues por ahí va. Pero fíjate, antes de ese tema, sí me gustaría decir dos que tres comentarios sobre Alan, que aparte que es una persona que admiro y respeto mucho, es un político de nuestra generación, un político con mucha entereza y sobre todo justo, nada dejado. Y ahorita que hablaba que hicimos buen trabajo juntos, independientemente de las marcas, porque hay un momento que ya entras a la administración, pues bueno, es el trabajo para todos. Claro. Pero algo que sí tengo que decirlo es que es una persona que lucha mucho y sobre todo le gusta hacer el trabajo en equipo. Y se dio de manera natural, Me decía, oye, cabrón, pues no seas cabrón, me estás dando cierto apoyo para tales personas de tales colonias, me falta cierta organización. Y no se dejaba, cabrón. Picaba y picaba y picaba y picaba. Y yo creo que es un tema de tu tenacidad que habla sobre tu persona y que la verdad es de aplaudirse, Y ojalá y que siga mucho Alan Falomir y sobre todo en el partido que representas, porque eres una persona muy dedicada, Muy dedicada. Muchas gracias. Digo, me tocó ser regidor de oposición en aquel momento, pero digo... Y muy buenos posicionamientos que dabas. La verdad es que uno como funcionario público tiene que tener la capacidad y la vocación de servicio, porque si no, pues no sirves como funcionario público, hay que dedicarse a otra cosa. Y no me parece que eso sea una cualidad de un funcionario, sino que debería ser una característica obligatoria, El mínimo. Sí, claro. El mínimo exigible, ¿no? Es como cuando se le agradece a los funcionarios públicos, llámese presidente de la República, gobernadores, alcaldes, por hacer obras o por hacer su trabajo. Bueno, pues es que no es su dinero. Exacto. Ellos son simplemente administradores de los recursos públicos que paga la gente con impuestos y ellos están obligados a trabajar, que para eso gana, ¿no? Yo ahí difiero contigo. Yo estoy muy agradecido con Maru Campos por las glorietas tan chingonas que hizo. Arte abstracto, ¿verdad? Sí, sí. O sea, de veras. No sé dónde se los trajeron. Pitágoras, vieras esos círculos, yo creo que se vuelve marido. El director de desarrollo urbano, ¿de dónde trajo el proyecto, no? A ver, sido en Afganistán o algo así, ¿no? Kazajistán. Oye, Alan, mañana hay humo blanco en tu partido. Se reúne la Asamblea Electoral Nacional y obviamente definirá las candidaturas, no nomás de Chihuahua, sino de varios estados, todas las candidaturas a todos los cargos de elección popular, tanto de mayoría como de representación proporcional. Y bueno, pues ahí es donde nosotros ya esperaremos la validación, aunque ya tenemos la validación de la precandidatura, ya nada más falta la validación de la candidatura y nosotros listos para entrar con todo en este proyecto de Movimiento Ciudadano. Respetamos a los demás partidos políticos y los candidatos que están pues ya ahorita con humo blanco en los demás, algunos ya con unos días de anticipación, pero la verdad es que nosotros traemos nuestro proyecto, creo que es diferente al de los demás, creo que es más sano, más limpio, y bueno, pues en eso vamos a estar trabajando los próximos meses y semanas. Oye, mi querido Alan, me queda claro cuál es tu plan A, cuál es el plan B o plan C, ¿qué tiene Alan como visto plan B o plan C? Pues mira, obviamente en política siempre debes de tener varios escenarios, pero yo la verdad no tengo, yo voy por los proyectos, voy por las banderas o abanderar temas, y cuando no se dan las cosas, bueno, pues te tienes que renovar y tienes que buscar nuevas
opciones, nuevas alternativas, pero en este caso no visualizo yo otro proyecto, uh-huh. Estoy enfocado única y exclusivamente en todas tus baterías, tu plana. Así es, y obviamente cerrar bien el tema de la legislatura, de la 64, que ya estamos a punto de que termine, terminará el día último de agosto, y obviamente pues pedir licencia en cuanto correspondan los registros en los órganos electorales. ¿Tienes 90 días para pedirla, 90 días antes de la elección, o cómo te marca? No, porque si tienes facilidad, en el tema, ¿no? De las, diputado federal. En el tema de las alcaldías y como diputado federal, te obliga un día antes del inicio del proceso electoral de la campaña, pidas licencia. Okay. Sí. Oye, ¿cómo ves la posible boleta? ¿Se te antoja? Marco Bonilla, Marco Quesada, Alan Falomir. La posible boleta para la presidencia municipal de Chihuahua. Muy generacional, cabrón. Uy, la chinga. Que muy buen abanico de ajedrez político para los ciudadanos que decidan. Vámonos a un corte mientras logramos enlazarnos con Dante Delgado. Allá a la Ciudad de México, vámonos un corte y regresamos. Al Senado. No se vaya, por favor. Este es el punto G de la política. Estamos de regreso aquí en el punto G de la política con nuestro invitadazo, Alan Falomir. Es diputado federal por Movimiento Ciudadano y aspira a ser presidente municipal de Chihuahua. Vamos a saludar rápidamente a más gente. José Francisco Cortina, saludos. Ernesto Valderrama, saludos. Bruno Díaz, saludos a todos en la mesa. Apoyamos el proyecto del cabrito, dice Bruno Díaz. No, y si te apoya Batman, pues está cabrón. ¿Eh? Perla Aguirre, saludos al diputado. Que Spider-Man también. Sí. Aquí dice Peter Parker. Saludos al diputado y a todos los guapos. Elizama. O sea, me puso como los galanes y el diputado. El diputado. No, bueno, mentiras no dijo. No dijo. Elizama Núñez, saludos Toño y Fer, aquí puntualmente viendo el punto G. Jorge saludos, Sánchez. Tanza. Andan muy evolucionados, camisas negras, camisa. Dice Jorge. Como no, de las épocas ¿sí juveniles. ¿Sí te quedará, Toño, la camisa negra? ¿Sabes? No, pues de corpiño. La de Juanes. La de Juanes. Magali Piñón, saludos, hermano, y a Fer también. Felicidades por el programa. En campaña de Reyes y de Marta, como todo el mundo trae la verde, la blanca, entonces dijimos, vamos a ver dos diferentes, unas playeras negras. Unas playeras negras en plena campaña rojo, con el sol. No, pura negra. Omar Fuentes, saludos al Dorian Gray, Fer, y al Tomandante Toño, y que siga la chairomaquia, toreando haters. Normando Chavira, saludos a mi buen diputado y a Fernando, éxito. Javier Perales, no he visto los saludos para sus estudiantes de la URN, Lic Piñón.
Saludos a todos los alumnos de la URN. Qué bueno que te reportaste, cabrón, para recordarles que este sábado van a tener examen y van a reprobar todos. ¿Qué? Este, oye, ¿qué materia das, Toño? Mandas a llegar crudo. ¿Por qué no? Digo, pues seguramente reprobarían más de los que... ¿Pero por qué me limitas? Oye, nomás bueno, ten cuidado cuando hagas las clases por Zoom. Ya ves ahora lo que le pasó al cónsul de México en Canadá, ¿no lo vieron? No, no lo vi. ¿En lo de calzones o qué? No. A ver, échale. No, chéquenlo. Okay. No se puede porque estamos en horario familiar, pero chéquenlo. No, no, aquí se puede todo. Aquí todo se puede. A ver, tira nomás. Que estaba haciendo ahí algo en cámara, sí. O el día de hoy lo despidieron ayer. ¿Íntimo o qué? Sí. No. ¿Se estaba tocando el solo? Sí. Ah, bueno. ¿El cónsul de México? En Canadá. Ah, Canadá. No sé en qué ciudad. En Toronto, pero... yo creo. Otra ciudad de Canadá. Vancouver. No recuerdo cuál. Uh-huh. Pero bueno, es una nota nacional. Está interesante. Digo. ¿No te va a pasar lo mismo, Toño? No, no, no. Yo siempre quito la cámara cuando hago esas cosas. Oye, Alan, ¿cómo ves el escenario? Tenemos a tu compañero Miguel Rix. ¿Quién más se registró? No. Bueno, registrado en la precandidatura nada más un servidor. Los registros fueron del 2 al 5 de enero. Me registré y luego, por supuesto, después tuve que entrar a la etapa de fiscalización en el INE para los recursos de la precampaña, ¿eh? Los gastos que se pudieran o que se hicieron durante algunos recorridos o eventos con militantes y simpatizantes, pero nada más. Entonces ya ahorita, pues nada más estamos esperando el tema de la validación de este órgano nacional. Y a partir de mañana, pues, preparar la documentación para el registro que será la próxima semana. Oye, acláranos eso, porque estás dentro del partido, ¿no crees que para meter ahí jiribilla con Miguel? Simplemente la aclaración. Y somos buenos amigos, ¿eh, Miguel? Sí, claro. Sí, claro. Pues, compañeros pero, ahí en el Congreso. Pero que nos aclares el... ¿Enseguida o no? No, 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 bueno, estamos pegados PAN y Movimiento Ciudadano uh-huh. en los espacios físicos, pero sabes que como yo estoy en la curul de mero adelante, uh-huh. me tocó en la primera fila, pues todos van y llegan ahí, entonces ahí está Miguel siempre muy cercano. Uh-huh. Oye, pero para que nos platiquen ese rumor, ¿es cierto que no se registró a tiempo Miguel o cómo está ese tema? No, es que él no se registró a la precandidatura, él cuando se da la bienvenida a Movimiento Ciudadano, que hay que reconocer que es un... personaje muy conocido, Miguel, en Chihuahua. Bueno, él se suma, pero no en un tema de una precandidatura. Él llega a Movimiento Ciudadano, creo que tiene ahí algún quiebre con el PAN, no sé si con el gobernador, uh-huh. no sé si con otro grupo ahí al interior del PAN, y bueno, pues llega y bienvenido porque es un liderazgo importante. Pero bueno, en el tema de los registros, solamente yo quedé formalmente registrado ante el partido, repito, y ante los órganos electorales, o sea, uh-huh. ante el IE y ante el INE. O sea, en primera fila en la Cámara de Diputados y en primera fila en los registros, sí. siempre adelantado este canijo. No fíjate que por eso decías ahorita lo de Noroña, antes de que entrara yo a cuadro. Que por cierto, qué él bueno. Él también está en primera fila, nomás que hasta el final, del lado de la chairilla. Oye, pero no es cualquier cosa enfrentarte a Noroña en tribuna, cabrón. La verdad. Y te voy a decir una cosa, además de eso, digo, hay que reconocer que es un personaje muy, muy conocido. Sí. Y es listo. Fernando Noroña es un tipo preparado. Creo yo que él hace un personaje, él es un personaje y lo actúa bien. Ajá. Pero o mira, sea, que no se te hace que es real, no, entonces no lo es real. Ah, okay. Pero también los que se enfrascan en discusiones con él de la oposición tampoco Ajá. lo hacen la mayoría de manera real. Ah, okay. O sea, porque yo he visto debates con algunos legisladores de PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, Ajá. de otros. Discuten y luego ya después van y hablan en corto. Ah, entonces macho, o sea, como que macho. Es macho. Es lo que te iba a preguntar. Yo no. No he tenido una sola discusión. O sea, estamos en algunas comisiones juntos y pues hasta... ¿Qué tal? Buen día. A ver, este es buen punto. ¿Estás en las comisiones de...? Bueno, yo estoy en la seguridad pública. ¿Pública? Estoy en la de recursos hidráulicos. Tuve un cambio ahí, soy secretario de la Comisión de Recursos Entonces, Hidráulicos. Entonces todo el tema también, esto del agua, agua potable, por eso traes buen el es tema. Es que iba a haber una nueva ley general del agua Ajá. y por eso me pidieron que yo me hiciera secretario en esa comisión. Nomás que bueno, pues al final le dieron marcha atrás y no va a haber una nueva Ajá. ley general del agua. Y estoy en esa y estoy en la del deporte. Y, nos bueno. están diciendo que ya está enlazado vía telefónica el diputado Gerardo Fernández Noroña. Échenmelo. Ah, échenmelo. No. Sí. Dicen que todavía no tenemos líneas de teléfono. Cabrón, pues uno del Oxxo de 300 pesos, aunque sea. No tenía saldo. Oye, le haber pedido prestado el teléfono a alguien para marcar, ¿no? Porque quiera estar acá de larga distancia. Oye, platícanos de tus iniciativas más relevantes, lo que más te ha dejado satisfecho hasta ahorita en la labor en la 64ª, ¿verdad? Legislatura. Sí, 64ª. Pues mira, hasta ahorita ya se han aprobado dos iniciativas mías por unanimidad, todas las fuerzas políticas, y créanme que en mi caso, digo, ser diputado de oposición, que te apruebe Morena el grupo parlamentario mayoritario no es nada fácil. No. Porque bueno, es una agenda distinta totalmente, pero hemos logrado pues posicionar los temas
Uno de ellos fue una reforma al Código Penal Federal, precisamente para el maltrato a los adultos mayores, uh-huh. que haya una pena privativa de la libertad, que estamos hablando desde 3 meses hasta 4 años de prisión, dependiendo de la gravedad, porque desgraciadamente tenemos un problema en Chihuahua y en México, que es este abandono por parte de los mismos familiares sí. o de los mismos tutores a los adultos mayores, al considerarlos incluso hasta un estorbo después de que dieron su vida, ¿no? Por sacarlos adelante a los hijos, o inclusive a los nietos, demás. Y me parece que es necesario eso en México. Esas penas se dan en otros países, pero en México no estaba. Entonces, ya se aprobó por unanimidad. Falta que el Senado de la República me lo apruebe, pero bueno, estamos esperando que sea este mes o más tarde el próximo mes. Ese tema. Estamos también otra reforma del Código Penal Federal en el sentido de castigar también el acoso sexual callejero, porque no existía el acoso sexual en espacios públicos. Bueno, todavía no está tipificado hasta que también lo apruebe el Senado de la República, pero también en la Cámara de Diputados salió por unanimidad, y que haya un castigo, obviamente con ciertas condiciones que se tienen que dar, del acoso sexual para mujeres y para hombres, obviamente. Oye, diputado, y hay avances, ¿no?, en algunas materias en tema administrativo municipal, ¿no?, con Cabildo, que así ha castigado el tema del acoso, ¿o no? Algunos ayuntamientos, ¿no? Sí, bueno, son reglamentos que tienen los ayuntamientos. El bando de policía de un gobierno nomás. Ese es un reglamento, pero puede ser otros. Aquí incluso se derogó ese reglamento y se cambió de nombre, en Chihuahua me refiero. Pero bueno, en este caso lo importante es que quede dentro de la ley, federal, que quede en el Código Penal Federal y que haya una sanción. Sí, que sea un delito y que sea una sanción Yo no sé usted, yo ya estoy harto que me vean como un pedazo de carne nada más. Oye, por eso a Toño no le gusta pasar junto a las construcciones. Empiezan todos los trabajadores. Oye, pero no es será un pedazote de carne, ¿no? Paso por las construcciones y termino con las nalgas llenas de yeso, así. Oye, ¿y manos pintadas o qué? Sí, las manos, por supuesto. Entonces, bueno, pues es parte de la causa que traeremos ahí en esa... Pues agarra esta bandera, Toño, únete a la bandera aquí con mi diputado. No means no. No means no. Oye, no, excelente trabajo, excelente trabajo. Bueno, esos son los que ya se me aprobaron. Hay otras importantes, una que estamos todavía peleando, que no queremos que se quede en la congeladora, es la reforma al 115 constitucional en el tema de los bomberos. Sí, en el tema de los bomberos. Es que es ilógico que todavía al día de hoy, 2021, marzo del 2021, los bomberos no existen en la Constitución. No están, son fantasmas. Hay municipios en el país, sobre todo, toman en cuenta como una posición administrativa nomás. Es que mira, en los ayuntamientos tú los puedes acomodar, ya sea en protección civil, en seguridad pública, o directamente de la Secretaría del Ayuntamiento. Hay diferentes modelos en el país, pero en la Constitución no están. Entonces, como no están, no se les puede asignar recursos federales ni tampoco municipales directamente a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Hay más de 7,000 bomberos en el país, que son nuestros héroes anónimos, porque dan la vida por gente que ni conoce, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo muy loable el de ellos. Y hay más de 7,000, y la gran mayoría, estamos hablando como del 60, entre el 60 y el 65% de ellos, no viven o no sobreviven nada más del trabajo de bombero. O sea, no le pueden dar una buena calidad de vida a sus familias, tienen que andar de dobles trabajos. Y parece que fuera un hobby el ser bombero. Y la verdad es que no. Un voluntariado, ¿no? Voluntariado. ¿Y dónde empiezas a investigar? Desde que estabas de regidor, empiezas a investigar con el tema de los bomberos. Sí, porque ya había, en dos legislaturas anteriores, había habido un intento, un poco diferente la iniciativa, pero era de reconocer al tema de los bomberos, que quedara estipulado, es lo que yo busco en el 115, como una obligación de los municipios del país. El tener, porque no está, la obligación en el 115 te dice la obligación de seguridad pública y tránsito y vialidad, pero no habla de bomberos. De bombero. Entonces, los bomberos ahorita no tienen recursos para salarios dignos, no tienen para equipamiento digno, solamente en aquellos municipios donde los alcaldes o alcaldesas quieren apoyarlos, pero no se trata de que quieran, se trata de que esté obligatorio y que reciban recursos y que sea una profesión digna, o sea, es una profesión muy digna, pero en los recursos que reciben no. Entonces, muy hay que dignificar el trabajo de los bomberos, lo hemos estado trabajando, ya van, es la tercera vez que la metemos en esta legislatura, en las dos pasadas, o sea, empezamos, la metimos en octubre del 2018 y luego la metimos en... O sea, recién entrenado, llegado como diputado. Y en septiembre del 2019 por segunda vez, porque me la querían poner en la congeladora. ¿Cuál es el argumento? El tema del impacto presupuestal. Pero bueno, el impacto presupuestal mayor no es para el gobierno federal, es para los municipios, porque en el presupuesto de egresos que se aprueba año con año, digo, a ti te toca ser parte del municipio, y tú sabes que se tiene que presupuestar todos los gastos del año siguiente, ahí es donde tendrían que aprobar ellos una partida para bomberos. Entonces, vamos a esperar y ojalá se pueda. Oye, luego aparte que el cuerpo de bomberos yo creo que es la profesión mejor calificada a nivel mundial.
donde la ciudadanía tiene más confianza, ¿eh? Sí. Con los bomberos. Pero no se vale que nomás lo digamos. Lo digamos y no lo llevemos. Puros ayudando, y nada más. No. De eso no van a vivir. Sí, excelente. Oye, ¿y por qué? Duda muy técnica. ¿Por qué sobre a través de seguridad pública y no a lo mejor con los apoyos del Fonden, algo que tenga que ver con protección civil? No, es que no será más fácil. Es que eso queda ya en los reglamentos municipales. Hay algunos que te digo, lo direccionan a seguridad pública o incluso tú ves las comandancias y ahí están las bomberas, las estaciones de bomberos, también en protección civil, etcétera. Porque como son un ente fantasma, o sea, está nada más ahí en alguna dependencia, lo tienen que juntar, pero no pueden por sí solos tener una constitución formal de su cuerpo de bomberos. Entonces, en ese sentido, yo he tenido ya reuniones con los cuerpos de bomberos de prácticamente todo el país. Estuve incluso en su reunión nacional en Zapopan, Jalisco, el año pasado. Ah, tienen una asociación nacional de bomberos, sí, una agrupación. Oh. Así es, que aquí también los bomberos de Chihuahua participan. Ajá. Y bueno, ellos exponiéndome el tema del apoyo a la iniciativa. Iniciamos ya el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados el mes pasado de febrero. Y espero que se pueda dar. Felicidades, qué buen tema. Oye, nos estaban marcando la producción así, la C. ¿Será de vamos a corte o será el caballo Lozoya? Pues yo creo que el caballo, ¿no? El caballo. Saludos al caballo. Pues, saludos. Están pidiendo unas cubas. Oye, pues, dile. Oye, cuando te vi tomando esto, yo dije, en la torre van a poner aquí a Calderón también enseguida. No, Calderón no le echo tanta coca al bacacho. No, es menos. Ah, bueno. Oye, invita al caballo. Dile que a ver cuándo viene. Órale, claro. Tenemos una gran relación de platicar o de saludarnos todos los días, pero no, hay una relación institucional. Si le caes mal, pues no me recomiendo. Vámonos a un corte. Estamos con el diputadazo federal, Alan Falomir. Y cuando regrese... No, tampoco. Estamos en el punto G de la política, no se vaya. Ya estamos de nueva cuenta aquí con el encantador de grillos, Fernando Villarreal, y el diputado federal por Movimiento Ciudadano Chihuahuense, Alan Falomir. Gracias por seguir acompañándonos. Les mandas muchos saludos a Antonia Tonini Murra. ¿Qué tal? Que anda para candidato a Puerto Rión, güey. Oye, es familiar aquí, ¿no? Sí, de hecho. De la Casa Grande de Toño. De la Casa Grande de Toño. Son, creo que el dueño es Hernández Atolini. Y por ese lado son familiar. Oh, pues aquí Fernando le echó la sal con lo del sombrero, ¿verdad? ¿Cómo le diste carrilla? ¿Cómo se han caído los proyectos? Oye, mejor no hubiera venido, mira. El beso del diablo. Pero eso sí, traigo más. Y se han derrumbado bastante, pero bueno, ahí vamos. Oye, Alan, pero no nos rajamos. Hay una pequeña sección en el programa que le llamamos conceptos, donde quisiera que me definieras con tus propias palabras, obviamente, ciertos conceptos, tú los defines. Porque hacía la reflexión la vez pasada, hay veces que vamos por la vida realmente dando por sentado cosas sumamente cotidianas y ni siquiera nos detenemos a definirlas. Le ponía el ejemplo la vez pasada a Marco, le decía, por ejemplo, la palabra éxito. Yo creo que nadie, o no sé si alguien, se haya alguna vez tomado la molestia de googlear en el diccionario qué significa éxito. O algunos pocos sí se habrán sentado a ponerse a pensar para ellos, para cada quien, qué es el éxito. Y sin embargo... Que cada quien puede tener un concepto distinto. Exacto. ¿Verdad? Oye, pero sin embargo, nos levantamos todos los días a echarle ganas a la vida, que nos vaya bien. O sea, se supone que todos los que nosotros queremos tener éxito en cualquier ámbito de nuestra vida y nunca nos hemos sentado o nos hemos detenido a pensar qué demonios es el éxito. Entonces ahí vamos por la vida sin mayores reflexiones.
Yo quisiera que tú, bueno, si quieres empezamos con esa, quisiera que tú me definieras para Alan Falomir éxito. Trabajo constante y perseverancia. O sea, uh-huh. el éxito no te va a llegar a las manos, uh-huh. no te va a caer del cielo. El éxito es en base al trabajo que tengas. Yo no conozco a alguien que haya tenido éxito sin trabajarlo. Hasta ahorita no conozco uh-huh. a nadie. Y creo que solamente así puedes lograr tus proyectos, los puedes sacar adelante. Trabajo, trabajo y trabajo. Porque al final de cuentas se te recompensa y logras alcanzar a lo mejor no en el tiempo que tú quieres o a lo mejor incluso cambias hasta de proyecto, pero al final de cuentas con el trabajo te lleva a lograr y siendo persistente te lleva a lograr los éxitos que tú buscas en la vida, porque para algunos el éxito puede estar etiquetado en temas monetarios, para otro el éxito puede estar etiquetado en temas profesionales, en académicos. Temas personales, académicos, es muy variable, ¿no? Defíneme por favor para nuestro amigo el cabrito, ¿qué es el amor? Pues el amor creo yo que también es parte de una decisión que tú tomas de amar a alguien, pero por ejemplo en el caso de tu pareja de vida, creo que es una decisión que todos los días estás trabajándolo, el tema del amor a la persona, también en el tema de la familia. Pues me parece que el amor pues te lleva a aquellos sentimientos más pues más fuertes que puedas tener dentro de ti, que incluso los desconoces, ¿no? El amor a tu familia creo que sobrepasa cualquier sentimiento que creas tú que puedes llegar a tener. O sea, cuando realmente te sobrepasa. Entonces, uh-huh. yo en eso la verdad es que creo que el amor es bien importante porque es el motor para que todos trabajemos día con día, busquemos los proyectos, busquemos los éxitos en todos tipos, laborales, profesionales, y es lo que te mueve. Es lo que te mueve el alma, ¿no? El amor hacia tu familia, hacia las personas cercanas, hacia también a los amigos, también hacia Dios, por supuesto. Para claro. mí, bueno, yo que soy creyente, habrá claro. quien no y se respeta, pero también me parece que el amor a Dios también es importante para que tú seas una buena persona y que realmente puedas tener éxito en tu vida. Bueno, entonces ahora defíneme Dios o creador. Bueno, ya dijiste que sí crees en Dios. Defíneme para ti qué es Dios. Pues, digo, respeto las creencias de cada quien, pero en lo personal es mi guía, es el que me guía, que me ha guiado durante toda mi vida, es la fe que yo tengo en ese ser supremo, en ese ser superior, en este caso Dios, y al cual también me encomiendo todos los días y encomiendo a mi familia, a mis seres queridos. Uh-huh. Oye, Alan, perdón, y aparte de que ahora que estás en la Ciudad de México radicas más tiempo de la semana, ¿eres guadalupano? Sí, sí, soy, soy católico. De hecho, la Cámara de Diputados está muy cerquita. Por eso más bien te preguntaba. A la Basílica, digo, tampoco no es que vaya muy uh-huh. seguido, pero sí me ha tocado ir varias veces. Y qué impresionante sentir la vibra, ¿no? Sí, en bueno. cuanto entras, ¿no? Y subir ahí todo ajá, alrededor, ajá. La verdad, al cerro. La ajá. verdad es que es muy impresionante el fervor guadalupano. Exacto. Que algunos tenemos desde que somos, pues casi desde que nacemos, ¿no? Sí. De familia. Defíneme miedo. ¿Qué entiende Alan Falomir por miedo? Pues el miedo es una debilidad, creo yo. Es una debilidad, es el temor a algo que no puedas tú alcanzar. El miedo a lo que desconoces también. Digo, creo yo que hay que trabajar los miedos, porque todos tenemos miedos en la vida. A lo mejor algunos más que otros. Pero los miedos se tienen que trabajar y al final de cuentas los tienes que transformar los miedos en cosas positivas, en proyectos positivos, le tienes que dar la vuelta, porque todos nacemos con miedo. Entonces, lo que hay que saber es trabajarlos. Claro. Esperanza. ¿Qué es para ti esperanza? Pues es lo que nos mantiene a todos, ¿no? Uh-huh. El que nos hace también esperar que siempre viene lo mejor en tu vida, que a pesar de que en algún momento tengas problemas, como los tenemos todos, pues que hay una esperanza de que eso va a cambiar y que vas a estar bien. O sea, creo yo que también es parte de una fe, de la esperanza de que todo va a estar mejor, aunque sabemos que nunca habrá un tiempo perfecto donde tú estés, en una situación de pues un 100% de felicidad. Claro, claro. Siempre habrá algunos temas que tendrás que estar trabajando, pero sí me parece que es muy importante seguirlos trabajando todos los días. Muy bien. Defíneme hueso. No, no te creas. Estos fueron los 5 conceptos de Alan Falomir. Parte del esqueleto humano. Hay unos que les dio la enfermedad del hueso. Sí. Oye, esa enfermedad es grave. Es grave. Sí, oye, Andrés Manuel lo dijo muy claro con Víctor Quintana. Sí. ¿Cómo viste lo de los audios? La Operación Barcelona, de tu punto de vista,
cuando yo escuchaba la Operación Barcelona, pues yo pensaba en Messi, pensaba en Iniesta, en el gran equipo, digo, yo soy muy futbolero, en el gran equipo del Barça, pero bueno, pues no, la verdad es que da incluso hasta risa, ¿no? Digo, creo que los cachados, o sea, digo, alguien que se sentía amigo de ellos o de ella, pues fue el que ¿Y filtró. ¿Y tú crees que lo cacharon o que no se te hizo más parte de la estrategia? También puede ser, ¿verdad? Digo. Haber sido el cabrón de Javier. No necesito decir el apellido. ¿Quién es Javier? Puede ser fuego amigo, pero la verdad es que, mira, en esa estrategia hay varios personajes, pero hay uno en particular que es por la cual se le llama Barcelona, con la cual yo, la verdad, no tengo ninguna afinidad. Me parece que es una persona que no le ha dado cosas positivas a Chihuahua. Y hasta ahí. Lucha. El abonado. Sí. Lucha Barcelona. Lucha Barcelona. Lucha Barcelona. Oye, Alan. ¿Qué sigue? Ya nos dijiste que quieres ser candidato primero a la presidencia municipal. Ya te preguntaba, Fernando, si tienes un plan B. Pero suponiendo que se vaya a dar este proyecto que estás buscando, ¿cuál es tu visión? Sí, obviamente sin ningún tipo de ofrecimientos ni nada no meternos en problemas electorales, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué sigue para Alan Falomir suponiendo que llegue a ser alcalde de la ciudad de Chihuahua? ¿Cómo visualizas tú a la ciudad contigo al frente de la administración? Yo la visualizo como la mejor administración de la historia. Y digo, no es que me esté queriendo echar flores, sino que realmente creo que se puede hacer, pero con un tema de un equilibrio en el municipio, y no es dar propuestas, sino realmente un desarrollo equilibrado en el municipio de Chihuahua, es algo que nadie ha logrado. O sea, realmente la mayoría de los impuestos se pagan y se utilizan en ciertos sectores de la ciudad. Vemos un Chihuahua en una parte, por cierto, aquí donde estamos, una parte muy moderna y muy bonita, pero hay otro Chihuahua que vive con muchas carencias, que vive con muchas dificultades y que los servicios básicos no están todavía dándoles un buen servicio y generándoles una buena calidad de vida. Entonces yo creo que cuando logremos que el Chihuahua haya un crecimiento armónico y un desarrollo armónico en todo el municipio, es cuando creo que podemos decir que hay una unión de los chihuahuenses, que es un solo Chihuahua, pero mientras sigamos teniendo diferencias entre unas partes y otras, y eso ha trascendido muchas administraciones municipales de todos los partidos, ahí creo yo que es cuando pudiéramos lograr realmente un Chihuahua justo, un Chihuahua para todos. Excelente. No, y aparte ya trae, me imagino que Alan trae buena radiografía, ¿no? Fernando ya fue regidor, ahora diputado federal. Pues yo creo que puedes saber qué le duele y qué no le duele, ¿no? Sí. Oye, sácame la chirinola. ¿Cómo sale lo de que estás encabritado? ¿Cómo viene lo del cabrito? ¿Cómo salió esa estrategia? Es que en el 2015... Sí, que ibas para diputado federal. Pedí licencia yo de regidor. Me fui para buscarla. Fui el candidato a diputado federal por el sexto distrito. Sí. Entonces yo lo que quería, estaba con un equipo cercano ahí de amigos, y yo les decía, bueno, yo lo que quiero decir es que estoy encabronado con los gobiernos, pero perdón la palabra, pero no podía ponerla en un espectacular. Entonces me decía, no, hay que poner otra, pero que sea así fuerte. Entonces decía, bueno, encabritado. Estoy encabritado, lo entiendes. Es muy clara la frase. Me decía, no, está muy padre. Y alguien por ahí, gente que le sabe la mercadotecnia, me dijo, bueno, si estás encabritado, ¿por qué no ponemos un cabrito? Entonces, caray, al inicio la verdad es que yo dudé, porque dije, bueno, yo la verdad es que tengo propuestas serias. ¡Qué excelente! Me da miedo también que lo vayan a pensar que no era serio mi proyecto. Pero al final de cuentas dije, pues con las propuestas y en el trabajo en campaña, ahí se va a consolidar el proyecto. Y me le entré y luego me dijeron, bueno, pues con encabritado, con una cabra. Entonces fuimos allá a Zootecnia, nos tomamos unas fotos ahí con dos cabritas que había. Ah, entonces eran de Zootecnia, ¿no? Zootecnia. Ahí, bueno, las compramos, pero luego también las regresamos. Ah, ok. No las comimos. Quiero decir que mucha gente cree que las hicimos a la vuelta, pero no. No, estaba muy chiquito. Lo regresamos y la verdad de ahí se quedó. Luego ya después de esa campaña, que me tocó perder en el sexto distrito. Que ganó Juan Blanco, ¿no? Así es, se lo ganó Juan Blanco. Luego, al mes de la campaña, veo en el canal un espectacular de una empresa de hardware y de software que decía, si estás encabritado con tu computadora, ven con nosotros, algo así le pusieron. Me da mucha risa porque trascendió a otros temas, ¿no? Entonces, digo, duró ahí como 2-3 meses ese espectacular, pues quiere decir que pegó, y la verdad es que desde entonces me dicen el cabrito, y pues yo encantado. Oye, y a nivel nacional también, pues obviamente todos sus compañeros cabrito, ¿verdad? Sí. O sea, ya se quedó. Muchos no entienden por qué, dicen, pues no sé, pero el cabrito, y ya sí, me dicen también ahí en la cámara. No, oye, muy buena estrategia. ¿Y qué opinas del gobierno de Javier Corral? ¿Estás encabritado o estás complacido? No, estoy más encabritado que complacido.
hay que decirlo. Creo yo que él, si bien hay que reconocerle el tema del combate a la corrupción, creo que se ha quedado a medias en el tema de los servidores públicos, pero sí ha sido un empezó muy bien, pero creo que ha quedado de ver en otros temas importantes, porque una administración no puedes dependerla de un solo objetivo o de un solo tema que trabajes bien, un eje. Creo yo que tienes que juntarlo con muchos, y bueno, pues el tema de la salud, el tema de la economía, de la generación de empleos, de la seguridad pública, digo, el desarrollo también en varios ejes dentro del Estado, y creo que, como toda administración, hay claroscuros, pero creo que aquí hay más oscuros que claros, hay que decirlo. Me parece que ha quedado de ver, porque había una expectativa muy grande inició su gobierno, y sobre todo después de un sexenio rapaz como el de César Duarte, hay que decirlo, pues la gente quería algo distinto y que diera pues resultados tangibles, y ahí es donde creo que ha quedado de ver. ¿Nunca te he invitado a jugar golf? No, nunca. No. La verdad es que no tenemos ni Samuel García. No, y déjame decirte que con Samuel me tocó a mí un viaje a Qatar. Estuvimos ahí por las comisiones. Sí, de la Cámara de Diputados y de Senadores. Nos tocó hace año y medio, casi 2 años, ir allá a una reunión parlamentaria de la UIP, de la Unión Interparlamentaria, donde participa México, y fuimos 8 legisladores. Me tocó ir ahí con él, y bueno, pues pero no, la verdad es que... ¿Fue tu compañero ahí de asiento o qué? Fíjate que sí. ¿Cuántas horas te lo aguantaste? Pues fue todo el viaje. Oye, estamos hablando como de 14 horas, ¿no? Oye, invítalo, que Fernando entreviste a Samuel y yo a la esposa. Sí, ándale. A Mariana. Sí, Mariana. A Mariana. Sí, fíjate. Y tengo todavía más relación, un poco más y afinidad con Luis Donaldo. Oye, un buen tipo, ¿no? Luis Donaldo. Sí. Sí, claro. Muy inteligente. Pues, y además bien intencionado. Además bien intencionado. Y la verdad es que creo que es un buen prospecto y un buen talento para él. Ya se registraron en Nuevo León, ¿verdad? Entiendo que ya es candidato, bueno, ya está registrado en Monterrey, o está por registrar. ¿A cómo joden de veras con que ya nos damos? Oigan, a Marco Quesada le dieron 3 horas y media y a Alan nomás una. Cuando llega uno y a Pony. Una casa, no lo pueden correr así. Lolo, se ve la diferencia, ¿eh? Es que se encabrona la exesposa, es el tema. ¿Tú eres mandilón o qué? Sí. No, es que mis muebles son parte del convenio de divorcio. me los prestan una hora. Al rato viene y nos quita nomás esta mesa y te deja esta, ¿no? Bueno, y ni le busques. Muchas gracias. Terminamos extasiados después de haber estimulado tanto el punto G de la política. Gracias, Alan Falomir, por acompañarnos a provocar sarcasmos múltiples. Gracias al encantador de grillos. Gracias. Villarreal. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La semana que entra le vamos a dar derecho de réplica a Fernández Noroña. Pero por lo pronto, ¿vamos a las birras o qué? ¿Sí? ¿Ya es hora? Maldita sea. Muchas gracias por todo, ¿eh? Buenas tardes. Esto éxito, fue el punto G de la política. Gracias.